Bueno, Pablo, hoy nuevamente gana la etapa, pero la general sigue estando apretada, ¿verdad? Porque Botero ingresó ahí segundos después y mañana va a ser una etapa donde nuevamente salgan a intentar subirse al podio lo más alto. Bueno, sí, primero que todo, darle gracias a Dios por habernos acompañado el día de hoy. Una etapa muy, muy dura de salida con un ascenso exagerado, fuerte, pero esto es el mountain bike. Ahí tuve un poquito de problemas al principio, pero gracias a Dios me sentí bien. Lamentablemente el primer día pues iba bien y empecé a tener problemas estomacales y perdí tiempo muy valioso. Sin embargo, Botero es un excelente corredor, es un ciclista que ha corrido por 11 años en profesional en Europa, entonces eso me motiva también, ya que pues estamos en la pelea. Él es un corredor de primera calidad y eso me motiva. Creo que dime a quién te ganas, te diré qué tan valioso es tu triunfo. Entonces, pues felicitar a Botero, lo ataqué muy fuerte hoy, pero el hombre ha venido también preparado para ganar la carrera. Pablo, hablemos un poco de la etapa de hoy. ¿Qué etapa, verdad? Primero, de una vez, casi 15 kilómetros de ascenso y luego un descenso del mejor estilo de downhill y también esos últimos kilómetros con la temperatura al tope. Sí, una etapa exigente, muy, muy fuerte. Entonces, Costa Rica se caracteriza por tener unas etapas de que hay que estar muy bien preparado para hacerlas competitivamente si quieres venir a ganar, pero creo que felicitar a la organización, felicitar al staff nuestro. Creo que esos son los que le ayudan a uno de poder andar bien durante la carrera, ya que en todos los puestos están ahí siempre con lo que uno necesita. Muy contentos, como le digo, de la carrera y agradecido con Dios que nos libró de un accidente. Aprovechar también para mandar un saludo cordial a mi familia que siempre me apoya, mi esposa, mis hijos y todos mis padres y hermanos que están por allá.
Bueno, Felipe, hablemos un poco de lo que han sido esas dos últimas etapas, ¿verdad? Porque el primer día se perdió, pero luego ha tenido buenas competencias, ha llevado la etapa ayer en la Master B y hoy nuevamente ratifica con victoria nuevamente en la Master B. Saludos. Sí, saludos a Cere Ciclismo y a todos los aficionados. Primero, la gloria y la honra a mi Señor Jesús. La verdad, muy contento de clase mundial, la competencia. La verdad es que 7C de Dax y la organización se han lucido. Dax es un corredor de primera categoría. Para mí es un privilegio poder haber ganado ayer la contrarreloj y hoy la etapa. La verdad es que me he sentido muy bien y muy motivado. La organización excelente, el nivel altísimo, los extranjeros en la élite es impresionante. Pro Mundial tenemos aquí en Costa Rica y es realmente aplaudir a la organización. Hablemos un poco de las etapas. Hoy tuvo una muy buena lucha con Dax Heikel. En los últimos kilómetros logró venirse y aquí celebrar la... Sí, andamos muy parejos. La verdad, coronamos el premio montaña en las eólicas juntos. Bajamos todos los cafetales y el downhill, salimos a los indios juntos, panza juntos, y me le pude venir en Calle Pastos y el terreno para abajo de Upara La Paz y Piedras Negras y acá, a mí me favorece, y ahí me sentí muy bien, ahí fue donde me despegué. Ahora viene una etapa mañana donde quiere obviamente seguir sacándole tiempo a Dax. No tanto a Dax porque me lleva mucho, pero lo que quiero es montarme en el podio. Creo que con hoy puedo llegar al tercer lugar y por lo menos estar ahí. Es un privilegio compartir con Dax el podio. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios que nos da las fuerzas, como lo repito siempre. Y bueno, no, sí, una etapa extremadamente dura. Y bueno, sí, la primera etapa nos pasó factura para lo que fue la contrarreloj. Bueno, no me sentí bien, me dolía mucho la espalda, un poco dolor de piernas, pero bueno, supimos mantener ahí para no perder tanto. Y bueno, ya hoy me sentí súper bien. Y bueno, no, tuve un excelente resultado. Y bueno, agradecer a mis patrocinadores, Constructora Zunco, que hacen posible todo esto. Y bueno, la verdad, muy, muy contento. Carlos, hablemos un poco de los varios sectores que tuvo la carrera, ¿verdad? Porque había mucho barro, un ascenso desde los primeros kilómetros que quitó y puso a muchos corredores en la general. Sí, la verdad, sí. Bueno, al principio ahí esa salida al monasterio venía un repecho extremadamente duro y bueno, ya ahí empezaron a quedarse corredores, bueno, importantes de la general y bueno, creo que ya me acomodo también bastante bien en la general y no, la verdad contento y sí, hubo un descenso muy, muy técnico, muy, muy, muy embarrialado, resbalaba mucho, creo que se llama palo quemado ahí. Pero bueno, la verdad se nos favorece bastante y ahí pudimos conectar con el grupo que perseguía a los líderes, donde iba Lico, Leo y varios de ellos. Y bueno, ya pude venirme con ellos hasta acá, hasta el final.
Sí, bueno, creo que una carrera bastante exigente, una etapa bastante dura hoy. Tuvimos una crisis, faltando unos 20 a meta, pero bueno, creo que tratamos de minimizar pérdidas. La carrera sigue, mañana es otro nuevo día, esperamos recuperaros bien y mañana poder rematar como se ve. Al final, ¿qué fue lo que le pasó factura, Luis? ¿Problemas físicos, falta de piernas o fue tal vez algún detalle mecánico? Fue un tramo bajando del premio de montaña donde perdí la botella y estuve bastante tiempo sin hidratación. Tal vez eso me pasó factura más adelante, pero bueno, esto es el ciclismo, así es el ciclismo de montaña y como usted lo dice, hasta que no se cruce la meta no se puede dar uno como vencedor. Aquí se puede perder tiempo en cualquier tramo, en cualquier distancia y pueden ser muchos minutos. Luis, ¿en algún momento pensó que se le podía escapar la carrera o sabía que tenía que ir manejándola porque tenía buen tiempo de ventaja? Sí, la idea era no desesperarme. Traté cuando ya pude, vi que no pude ir, de mantener un paso, de regularme bien y bueno, eso lo hicimos y logramos pues mantener la camiseta, que ya era el objetivo. Sí, la verdad es que, bueno, al principio conocía hoy bastante la ruta y sabía que al principio era muy duro, ¿no? Era una subida de asfalto terriblemente dura, o sea, con unos desniveles que yo llevaba el plato pequeño y el piñón grande y iba, pero con todo, ¿no? Y en el primer alto de montaña me descolgué unos segundos porque sabía que venía una bajada y no quería forzar más de la cuenta, ¿no? La bajada me favorecía y al final pues pude enlazar con ellos. Fuimos juntos y antes de llegar a Colón, allí pues intenté atacar varias veces, estaban todos fuertes, me podían aguantar el ritmo. Y bueno, luego en una zona complicada donde había piedras, un sendero muy, muy técnico, muy difícil, Y tenías que a veces bajar de la bicicleta y subir con la bicicleta a cuestas. Allí me he puesto la bicicleta a cuestas y he salido corriendo fuerte. He sacado una diferencia con Mejía y con Tony Longo y bueno, de allí en dirección a Piedras Negras, creo que se llama, ya me he puesto con todo y con todo hasta meta. No estaba controlando, Tony venía atrás, lo controlamos menos bien, pero yo ya no tengo un buen ritmo.
y bien, estaba controlándome bien. Pensaba que había una subida un poquito más larga porque al final faltó un poquito de desnivel de lo que decían. Y bueno, al final llegué en a falta de 2 kilómetros, que ya lo conocía porque el domingo vine a verlo y ya, yo entonces ya me puse a tope y hasta meta, ¿no? Y entrar y a meta ganando la etapa reina es, bueno, pues una sensación buena, es una sensación que ratifica un poco el tema de la mala suerte que tuve el primer día porque pinché, yo estaba bien, estaba para pelear la carrera, pero bueno, perdí mucho tiempo, ¿no? Fue una pena. Ayer en la contrarreloj, bueno, no me favorecía 100%, o sea, Luis Mejía se la conocía bien, está muy fuerte, y Tony Longo, pues es un corredor muy, muy ágil, ¿no? Muy, es muy liviano y con esos desniveles, pues a priori le iba mejor que a mí. Yo pude mantener un buen ritmo, no perdí mucho tiempo con Tony Longo, sí que perdí tiempo con Luis Mejía, pero bueno, ya entraba dentro de lo previsto, ¿no?